Continuamos en Cremetal Canarias y comenzamos en esta primera mesa redonda bajo el título Nuevas alternativas energéticas para el ahorro en la sociedad y la empresa. La modera José González, que es el secretario general de FEMETE desde hace más de 20 años. Cuando llegó, esta federación tenía unos 500 asociados, ahora en torno a los 1.200. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y, como detalle, fue miembro de la joven Orquesta Sinfónica de Tenerife. Muchas gracias. En la especialidad de violín. Sí. Bueno, empezamos con la primera mesa, cuyo título es Nuevas alternativas energéticas para el ahorro en la sociedad y en la empresa. A mi derecha, al extremo de la mesa, está don Miguel Benarroch, director gerente de Disagas. Es ingeniero de caminos, trabaja en la industria del petróleo desde 1987, durante 10 años en Mobil Oil, ocupando diferentes cargos relacionados con las estaciones de servicio y desde 1997 como director de Disagas. A continuación, doña Isabel Reija, directora general de FENI Energía y consejera delegada a su vez de la misma empresa, de FENI Energía. Es ingeniero industrial de ICAI por IES, con posgrado en negocios internacionales por London School of Economics. Trabajó en el grupo Repsol YPF y ha ocupado distintos puestos en Unión Fenosa Internacional y en Endesa. También es profesora asociada de la Escuela de Ingenieros Industriales del ICAI. En el otro extremo de la mesa, don Rodolfo Gijón trabaja desde 1989 en COE, es director del Departamento de Economía y secretario de las Comisiones de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y Energía del Consejo de Industria, representante en la Comisión de Asuntos Industriales de la Patronal Europea Business Europe y representante en la Comisión de Asuntos Industriales de la OCDE. Y a mi izquierda, y para finalizar, don Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Instaladores Eléctricos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es gerente de la empresa Instalaciones en General JF Rodríguez SL, y, como he dicho, actual presidente de la asociación. Bueno, y sin más, si les parece, vamos a empezar con la mesa redonda y empezamos con una serie de preguntas que vamos a realizar a los panelistas, a los que están ahora mismo en la mesa. Será la dinámica, realizaré una pregunta a cada uno de ellos y luego abriremos al público para que puedan preguntar. Habrá en este caso, azafato, que estará con un micrófono y que podrán ustedes solicitar el micrófono para que puedan preguntar a las personas aquí presentes. Doña Isabel Reija, hoy en día, ¿quién me puede asesorar para ser eficiente? Gracias, Pepe, por la pregunta. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Estoy encantada de participar en este congreso. Muchísimas gracias a FEMETE y a la organización del Congreso por contar con FENI Energía, tanto como patrocinador, como ponente y como miembro participativo, ¿no?, de este evento que es tan singular y que además es la primera vez, ¿no?, que se produce. Gracias también a Desiree, a María, a los organizadores del día a día de todo lo que se ha tenido que poner en marcha para este evento tan, tan relevante. Y sin más, bueno, yo voy a intentar de forma muy resumida contestar a la pregunta que me ha sido formulada. Y yo creo que es un momento muy bueno, ¿no?, para contestar a esta pregunta, porque como sabéis todos, pues el mercado energético está muy revuelto. Yo no sé en vuestros casos, porque muchos sé que estáis a través también de Asinelte, de la Asociación de Instaladores Eléctricos de aquí de Tenerife y en Las Palmas igual, ¿no? Pues sé que estáis muy relacionados con el sector energético, pero yo últimamente siempre cuento que estas fiestas navideñas han sido bastante peculiares, ¿no?, porque no ha habido comida o cena en esta Navidad donde no haya salido la TUR, el pool, el cambio energético, porque el PVPC, qué es eso, qué es la reforma, qué nos quieren hacer, qué no nos quieren hacer, qué es un indexado. Así que han sido unas fiestas navideñas bastante energéticas, ¿no? Y eso nos lleva, pues, un poco a ver qué estamos de moda
que la verdad que el entorno sectorial está cambiando mucho en el ámbito energético y que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones, un poco a nivel introductorio, es lo que os quería comentar, ¿no? En cómo puedo ser eficiente, quién me puedo asesorar, qué puedo hacer. Pues lo primero que un cliente puede hacer desde el punto de vista energético es pasar de ser lo que tradicionalmente ha sido, que es un cliente pasivo, donde había una compañía que en su momento era una compañía distribuidora, que luego pasó a ser comercializadora con la liberalización, que le suministraba esa energía, y que el cliente desde su casa lo que hacía era al final pues pagar una factura. Y ni siquiera era consciente, porque era una domiciliación bancaria, un cargo, ninguno sabía, vamos, en euros casi pocos, pero es que en kilovatios hora o en termias de gas natural, ya me atrevería si hago una pregunta genérica, seguro que muchos de ustedes o de vosotros no sabríais siquiera decirme cuántas termias o cuántos kilovatios hora habéis consumido en vuestra última factura, ¿no? Entonces eso ha cambiado completamente, porque el cliente eléctrico hoy ya no debe ser un cliente pasivo. Entonces, primera observación, pasemos a ser clientes activos, pasemos a decidir. Cuando compramos una chaqueta, cuando compramos unos zapatos, cuando compramos un vehículo de autogás, decidimos querer comprarlo. Esto es lo mismo, pasemos a decidir ser eficientes, empecemos a querer ahorrar. Entremos en lo que, segundo punto, quería comentar, el ciclo de eficiencia energética, cómo hacerlo. Y en el cómo hacerlo empecemos por conocer. O sea, lo primero que tenemos que saber es qué consumimos y por qué y dónde. Y el conocer implica saber los kilovatios hora que consumo, saber en qué los consumo, saber la potencia que tengo contratada, si es la que debo tener o es más o es menos. Con la última subida de peajes sabéis que el término fijo de la factura está incrementándose, por tanto, y más que se va a incrementar, tendremos que saber realmente si lo que tenemos contratado es lo que debemos tener o no, si estamos utilizando esa potencia. A partir de ahí, medir, súper relevante, una vez que yo lo sé, tengo que poder medir, controlar y actuar. Entonces aquí el mensaje yo creo que pasa por en el cómo puedo ahorrar. Fijaros que la factura tiene siempre, como cualquier factura, porque aquí tampoco estamos haciendo nada diferente, dos componentes, la P y la Q. La P es el precio y la Q la cantidad. ¿Puedo ahorrar en precio? Sí. ¿Puedo cambiar de comercializador? ¿Puedo absorber un descuento que me ofrezca cualquier ente que hoy en día pues hay varios en competencia? ¿Puedo ahorrar? Sí, pero al final el ahorro en precio es siempre mínimo. Estamos hablando de un 2-3%, por encima de eso seguramente, fijaros bien, porque seguramente no sea cierto, ¿no? Y a partir de ese momento seguramente también sea un tema temporal. Estamos hablando de 3 meses, 6 meses, por tanto, no nos hemos de fijar solo en el precio de la factura, sino también ahorrar en consumo, que es la famosa Q. Y en el consumo, ¿dónde puedo ahorrar? Pues hay mil cosas que se pueden hacer. Desde cambiar la iluminación, irnos a iluminación más eficiente, si tenemos un comercio, si tenemos una pizzería, si tenemos una joyería con un escaparate que ha de estar bien iluminado y 24 horas al día, si tenemos una farmacia, estamos haciendo un proyecto ahora con las farmacias de Madrid a través del Colegio de Farmacéuticos, impresionante los ahorros que estamos produciendo solo con cambio de luminarias, sin necesidad de obra, sin necesidad de nada, simplemente lo que son las bombillas, es algo sencillo, pero realmente ahorra. Siguiente cosa que se puede hacer, cambio de hábitos de conducción. Conduzco un vehículo convencional y me paso un vehículo de autogás. Y ya, si aún eres más moderno, te pasas a un vehículo eléctrico, que ya es realmente el vehículo que no consume combustible convencional, sino combustible energía eléctrica para poder rodar, ¿no? Otras cosas que se pueden hacer, implantar modelos de seguimiento de consumo. Lo que os comentaba al principio, en el ciclo de eficiencia, conocer, montate un aparatito, que nosotros lo llamamos un seguidor de consumos, donde tú realmente en tu casa puedes saber dónde estás consumiendo, porque la mayoría de las veces hay errores preconcebidos. Es decir, yo pienso que apagando las luces de casa o como os decía antes, cambiando de comercializador, realmente voy a ahorrar, y a lo mejor si me dejo las televisiones encendidas todas las vacaciones estoy consumiendo mucho más, y es simplemente apagar el stand-by. Entonces, básicamente, conoce dónde tienes la mayor parte del consumo de tu vivienda, de tu negocio, de tu industria, para realmente actuar ahí, ¿no? Y poder ahorrar. Y finalmente, pues bueno, cambiar de hábitos cuando se puede, cambiar de equipos cuando son más eficientes, irte a soluciones de alto rendimiento, como pudiera llegar a ser, por ejemplo, una solución de autoconsumo, en el caso de que algún día, y yo confío que llegará pronto, la regulación de sectorial al efecto pues no nos cobre por utilizar las fuentes de la naturaleza y transformar esa energía del sol en energía eficiente para nuestro autoconsumo, ¿no? Entonces, una vez tengamos todas estas cosas, las valoremos, al final, vosotros como clientes, muchos seréis expertos, pero otros no. ¿Y quién realmente puede decirme qué tengo que hacer? Porque cuando yo tengo un dolor de muelas, pues me voy a un dentista. O cuando tengo un problema, no sé, jurídico, me busco un abogado que me defienda. Pues aquí es lo mismo. Vosotros como clientes tenéis que saber algo, pero no
tenéis que ser los máximos expertos. Entonces, yo os propongo la opción de buscaros un asesor energético. En esto, en el caso de Feni Energía, llevamos 3 años ya trabajando, formamos a nuestras empresas instaladoras como agentes y realmente el instalador es un poco el que tiene conocimiento técnico de la instalación, económico, porque se lo aportamos nosotros, y tiene algo muy diferencial con respecto a otras compañías que pueden actuar en el sector, y es que tiene la confianza de nuestros clientes, ¿no? Está en su casa. Realmente, cuando un cliente tiene un problema, cualquiera de vosotros tenéis un problema, ¿a quién llamáis? A vuestro instalador eléctrico de confianza, que os conoce, que sabe que ha hecho vuestra instalación, que os la repara, que os la arregla, y por tanto ese agente instalador es el que realmente también os puede aportar la venta del suministro eléctrico y todos estos consejos y estos asesoramientos que os he intentado comentar muy rápidamente para que podáis realmente ahorrar. En este sentido, bueno, os animo a que decidáis primero ser eficientes, que realmente os pongáis, esto es como todo, el tiempo pasa volando, por lo menos a mí me da esa sensación, y el día tiene solo 24 horas, harían falta algunas más, ¿no? Y cuando te das cuenta pasa un año, entonces hay que buscar un hueco para cogerse la factura de la luz, para cogerse la factura del gas, para cogerse el coche, ver cuánto he invertido, cuánto me he ahorrado, qué mantenimiento le he hecho y dónde puedo ser eficiente. Y a partir de aquí, os animo también a que os pongáis en manos de un asesor energético de confianza, y que él seguramente, a través de Asinelte, ¿no?, de la Asociación de Instaladores Eléctricos de Las Palmas, os pueda ayudar a realmente ahorrar y a ser más eficientes. Muchas gracias, Isabel. Y visto esto, para ser más eficiente, yo le preguntaría ahora a Francisco, que está a mi lado, ¿con qué herramientas deben contar las empresas instaladoras para afrontar estas nuevas alternativas? Bueno, buenos días a todos. Tengamos en cuenta que las empresas instaladoras van a ser las que lleven a cabo, a la práctica, todas estas iniciativas de ahorro. O sea, somos los encargados en todo lo que estamos hablando aquí, después llevarlo a la práctica, ponerlo en funcionamiento. En ese sentido, nosotros consideramos desde nuestro sector que los dos tipos a los cuales tenemos que intervenir como herramienta, uno es el propio dicho de la herramienta física, el instrumento, con lo cual tengamos que medir para valorar y tener las condiciones adecuadas para tener un criterio y actuar sobre una instalación en concreta. Esa es una parte que es importante y tenemos que tener muy presente. Después está la otra, la que hace que las empresas tengan que formar a sus empleados para que comprendan, entiendan y sitúen en el plano social y de la familia las tecnologías que tenemos que usar. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta también, cuando la empresa hace un planteamiento de inversión ante un tema como este, que le sea beneficioso y atractivo. En este caso, yo pienso que toda la movilización que está habiendo social y demás nos lleva a considerar el tema del ahorro energético y del asesoramiento energético como una nueva vía de negocio para las empresas, muy importante, a tener muy en cuenta. Gracias. Francisco, muchas gracias. Yo le preguntaré entonces a Rodolfo, ya que estamos hablando de eficiencia energética, ¿es suficiente el recurso a nuevas fuentes de energía y la aplicación de planes de ahorro y eficiencia energética para asegurar, cosa muy importante, la competitividad energética de la empresa? Bueno, en primer lugar, buenos días. En segundo lugar, quería agradecer a los organizadores su amable invitación y pedir excusas en nombre del presidente de nuestra Comisión de Energía, Antonio Garamendi, que era, en principio iba a venir, que debido a un problema de un viaje que era inaplazable, pues me pide que traslade sus excusas, ¿no? Bien, dicho esto, y respondiendo ya para ganar tiempo a tu pregunta, por ser telegráfico, es necesario, pero no es suficiente. Y me voy a explicar. En cualquier caso, y especialmente cuando estamos hablando de industrias o de empresas intensivas en energía, el tema del ahorro y la eficiencia energética es un tema clave y prácticamente la totalidad de ustedes bien lo saben, porque con esta crisis, además, aquellas empresas que eran eficientes, pues desgraciadamente han desaparecido. Con lo cual, eso ya demuestra de una parte que algo han debido hacer bien para seguir aquí. En cualquier caso, se han hablado aquí distintas medidas como carácter general. En principio, lo primero que habría que hacer es un plan de eficiencia energética para poder precisar con exactitud qué tipo de medidas nos conviene tomar, haciendo pros y contras entre costes y beneficios, y de ahí tomar luego nuestras decisiones. Y esto además lo podemos complementar con otro tipo de medidas, como por ejemplo, no sé si luego Isabel hablará del tema de autoconsumo,
o de aquellas empresas que requieran de aporte térmico con una cogeneración de alta eficiencia. Pero dicho esto, una vez que se toman estas medidas, no siempre fáciles, estos tienen un recorrido en el tiempo, especialmente si consideramos el corto y medio plazo, pasado el cual ya no es posible rebajar la factura energética de nuestra empresa. Por eso decía que era condición necesaria, pero no suficiente, porque después de este esfuerzo que han hecho muchas empresas o que se están realizando, de tomar medidas, de cambios incluso en la programación de trabajo, para trabajar o procurar tener puntas en las horas valles para reducir la factura, en cambios metodológicos, en consultas con empresas de asesoramiento energético, en fin, todas las medidas que se puedan tomar, una vez que hemos recorrido ese camino con un coste, hemos llegado donde hemos podido llegar. Y mientras que no haya una revolución tecnológica, que nunca es a corto plazo, ya no podemos hacer más. Pero mientras tanto puede haber muchas decisiones, ya sean de tipo legislativo, de tema fiscal, laboral o tal, que perjudican a la competitividad o incluso, y lo han padecido ustedes en su propia carne, la evolución de los precios energéticos, que se come muchas veces más aquel ahorro que ha conseguido hacer la empresa después de estos grandes esfuerzos. Y eso es una tragedia. Ahora mismo, saben que hace pocos días, el pasado 20 y 21, en el Consejo de Primavera Europeo, se quería volver a situar a la industria en el corazón de las decisiones de las medidas políticas o de las iniciativas legislativas que se tomen en Europa. Bueno, desgraciadamente, si alguno ha tenido la ocasión de leer el comunicado, no ha sido todo lo firme que nosotros esperamos, donde queríamos que fuera, como un objetivo vinculante, que al final el peso de la industria en la Unión Europea volviera a ser un 20% del Producto Interior Bruto. Bueno, realmente lo del Producto Interior Bruto está mal dicho, porque realmente sobre el valor añadido, sobre el añadido bruto, pero bueno. Al final no ha salido ese objetivo vinculante, con lo cual es complicado que se puedan tomar con fuerza otras acciones para pasarlas por el crisol de ver si ayudan o no a la competitividad industrial. Bueno, retomando un poco el tema de lo que puede perjudicar a la competitividad en relación con los precios, por solo quedarme en la parte de energía. A nadie se le escapa la diferencia, por ejemplo, que hay tan abismal entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, el precio de la electricidad, la mitad que la media europea, por no hablar del gas. El gas, con la revolución del gas de esquisto, el petróleo de esquisto, pero en concreto en el gas, es una cuarta parte del precio que pagamos aquí en Europa. Resultado, Estados Unidos está reindustrializando a marchas forzadas y Europa está perdiendo cada vez más peso a la industria. Lo dijo el presidente de su comunidad, ahora mismo. No es posible una economía sana sin una industria potente. Les voy a dar un dato. Hemos hecho en nuestro servicio de estudios un análisis de que por cada euro que aumenta la demanda en el sector industrial, genera 3 euros en el resto de la economía. Es el motor de arrastre de la economía global más potente que ningún otro sector. Y esto no lo deben olvidar ni los políticos españoles ni los de la Comisión Europea. Estaba hablando, por ejemplo, cuando estábamos hablando de nuevas tecnologías, yo no sé por qué aquí en la Unión Europea en el tema de salgas se lo está pensando tantísimo. Y aquí en España es que incluso lo que cuesta un triunfo es ni siquiera te dejan hacer una prospectiva para ver si tiene sentido y viabilidad económica o no. Es que cuesta un triunfo conseguirlo. Y ya sé que probablemente en Europa no alcancemos el nivel de Estados Unidos, que por su dotación en el subsuelo de gas de esquisto pues tendrá una ventaja. Pero hombre, si en España y en Europa conseguimos rebajar un 25, un 30 o 40% el gas, ¿es que no es bienvenido? ¿Es que es lo mismo que Estados Unidos 100% en una semana, que es lo que en muchos sitios se está diciendo? Yo creo que eso es un error garrafal. Y en el tema eléctrico, otro caballo de batalla, porque además dentro de los precios energéticos, que para evitar que se coman todos los esfuerzos que hacemos en energía o eficiencia energética, los dos únicos vectores con los que puedes actuar es en el gas, como he dicho, aquí en Europa con el gas de esquisto, y el otro es el sector eléctrico, que ahí depende un poco de las decisiones que adoptemos, que se pueda hacer competitivo o no. ¿Qué ha pasado? Hace unos años, usted lo sabe muy bien, el precio medio de electricidad en España estaba en la media o en la media baja de la zona europea. Unos años después, estamos de los más caros. Si quitamos las islas, tipo Malta, Chipre, prácticamente con Italia y el Reino Unido, los más elevados. Bueno, pero es que además lo que tiene más inri es que lo debemos todo. El déficit tarifario se ha disparado hasta casi 3 puntos del PIB. Para que se hagan una idea de magnitud, la última crisis gorda del petróleo que hubo en el mundo, su efecto macroeconómico sobre la economía española fue del 0,9%. Estoy hablando del triple.
Entonces, esto era un problema ya no del sector eléctrico, sino de carácter macroeconómico que ha habido que afrontar. Lo han afrontado, pero ¿qué ha pasado? Que seguimos con un desequilibrio que hay que corregir. Mientras que el sistema eléctrico está ingresando unos 18.000 millones de euros, el coste de mantener todo el sistema son 22.500 millones. Es decir, hay un déficit de 4.500 que se ha corregido con las medidas que ya se tomaron, en medidas impopulares, por cierto, entre el 2012 y el 2013, porque si no, el 2013 hubiese habido otros 10.000 millones más de déficit, que ya es que nos íbamos a la estratosfera. Lo que pasa es que luego, desgraciadamente, las decisiones que tomó el Ministerio de Industria se han visto también entorpecidas por el Ministerio de Hacienda. Vino el señor Montoro con otra envolvente superior que, con algunas peticiones por parte de la Comisión Europea, resulta que de todo este arreglo económico que hicieron con las medidas que se adoptaron, retiró 3.600 millones en forma de 2.200 millones de los créditos concedidos que se iban a conceder para energías renovables, que aquí podía afectar, en 900 millones que se quitan de los presupuestos generales y que básicamente afectan al sistema eléctrico insular y extrapeninsular, que también ustedes están afectados, como las Islas Baleares, y luego 400 millones que se recaudan vía estas medidas que se habían tomado, básicamente vía impuestos, que no van a revertir al sistema, sino van para la lucha general, con lo cual no ayuda a esto tampoco. En fin, desgraciadamente hemos tardado demasiados años en ver que teníamos un sistema que no era sostenible. No podía ser que cada vez tuviéramos la electricidad más cara y que además lo diéramos todo. Estamos en un sistema que era absolutamente inviable. Se han intentado tomar algunas medidas para corregir, pero mientras tanto, entre el 2003 y el 2011, ustedes lo padecen, lo han padecido, mientras que los costes se han más que duplicado, la factura media, porque luego cada uno tiene un... En según donde está, hay gente incluso puede también hasta haberse duplicado, y esto se lo ha subido un 30%, pero como término medio, la factura eléctrica ha subido en estos años un 63%. ¿Qué se puede hacer? Ahora mismo, si la verdad analizamos los costes estrictos de generación eléctrica más transporte y distribución, nos encontramos con una sorpresa, que seguimos en la media o media baja europea. Entonces, ¿por qué sale tan caro aquí? Por los costes asociados, por un montón de decisiones políticas que se han tomado, que los siguen añadiendo, y al final hay que pagar. Y como además es impopular sobre la luz, lo pago solo a medias, con lo cual vuelvo a generar déficit tarifario. Tal, estamos en una pelota absolutamente imposible de sostener. A corto plazo, ¿qué se puede hacer? En nuestro criterio, poca cosa. La que es más inmediata ahora mismo es tomar decisiones, como se ha hecho en Alemania, por ejemplo, de excluir a los sectores de actividad de pagar ciertos costes que están metidos en los costes asociados. Tiene la impopularidad, claro, que eso repercute en el ciudadano. Y ciudadanos que votan son más de 20 millones. Empresas, desgraciadamente, no son tantas. Y hay un problema político. Bueno, no quiero robar más tiempo y me paro aquí. Si luego hay ocasión, ya volveré sobre este tema. Muy bien, gracias, Rodolfo. Pues hablando todo de este problema, aunque el tema energético, la verdad que el tema del déficit es algo que parece que no tiene solución, que no llegamos a ningún... Casi más difícil que lo de Hacienda. Sí, yo creo que sí. Miguel, yo creo que ahondando en la charla que planteabas antes sobre el autogás, he visto muchos empresarios que me han preguntado, aquí tenemos al sector también de automoción de Las Palmas y de Tenerife, han estado muy interesados viendo el automóvil fuera. Yo creo que sería interesante, sé que lo has explicado ya, que reincidas en el tema, y la pregunta que te voy a hacer yo es, ¿cualquier vehículo de gasolina se puede transformar a autogás? Sí. Sí, con matices. Vamos a ver. Con los equipos de transformación que se utilizan ahora, cualquier vehículo con un motor con características Euro 3 o superior es susceptible de ser transformado a autogás, es decir, es susceptible de recibir un kit para poder utilizar autogás. Esto viene a significar que todos los vehículos a partir del año 2000-2001 ya tienen motores que son con especificaciones Euro 3 o superior. Después es imprescindible facilitarle al taller transformador la ficha técnica del vehículo. Y voy a entrar en un aspecto un poco más técnico. Pasaré muy por encima, entre otras cosas, porque yo no lo sé. Así que no me pregunten sobre eso. Hay dos tipos de inyección en los vehículos. Hay vehículos de inyección directa y vehículos de inyección indirecta. No todos los fabricantes de kits de transformación tienen kits para todos los motores.
Por lo tanto, la respuesta genérica es sí, pero probablemente en una primera fase donde empezaremos a crear y dar formación para crear talleres de transformación en las islas, nos encontraremos con que no todos los fabricantes de kits transforman todos los vehículos. Y puede que alguien se encuentre que en un vehículo, y yo les diría, tiene que ser un vehículo muy sofisticado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos dirigimos a la Consejería de Industria para transformar el vehículo que presenté antes, dentro de la flota de la Consejería, y era nuestro coche favorito, hay un BMW 530. ¿Vale? Entonces es un BMW 530 con un motor de 6 cilindros, es muy sofisticado. Y la empresa a la que le encargamos la transformación, la primera a la que nos dirigimos nos dijo, no, no puedo transformarlo. Mi fabricante de kits, no es que el kit no funcione, sino no sé si han tenido oportunidad de verlo con mi compañero Miguel Ángel Lara, en qué consiste el motor de un coche y la transformación. Una pieza básica de la transformación es la centralita que va a controlar la inyección de gas en el motor. Entonces, no todos los fabricantes tienen el software necesario para que esa centralita funcione. Entonces, si el vehículo es muy sofisticado, y en el caso este que les estoy comentando, lo era, el primer fabricante no tenía un software para ese tipo de motor, el segundo fabricante no nos dio garantías. Nos dijo, es muy complejo, y además dio la casualidad de que era una serie de motores de BMW que se fabricaron en un año determinado con una inyección muy compleja y luego ya lo dejaron de hacer. En resumidas cuentas, yo les diría, cualquier motor de 4 cilindros, bien sea inyección directa o indirecta, es transformable. Cuando nos vamos a motores más sofisticados de 6, 8 cilindros, la transformación se hace, pero es un poco más compleja. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de pasar la pregunta al público en general, a mí me gustaría hacer un inciso breve, y es que estamos en un congreso del metal de FEMETA y de FEMEPA, de la CREM Metal, y por primera vez en toda la historia de ambas federaciones, todo el personal de FEMEPA se encuentra aquí. Y yo les quiero mandar un grato saludo por estar aquí y que, en fin, ellos se encuentren como en su casa, porque lo sé y es importante. No están aquí, están en la sala adjunta, pero un saludo y un beso para todos porque nos conocemos. A los empresarios, como los veo siempre, ya está claro que están saludados. Pero al personal, que es la primera vez, agradecerle que estén. Dicho esto, hemos abierto muchos frentes, hemos hablado de muchas cosas, de gas, de energía, del déficit tarifario, la instalación. A mí me gustaría que la gente pregunte, yo creo que es positivo que ampliemos, y para eso tenemos unos ponentes aquí que yo creo que les pueden ayudar y resolver muchas dudas. A mí, por ejemplo, se me hace que de entrada un empresario con una flota de vehículos, pues el reducir de una forma un 50% el consumo de combustible, podemos hablar aproximadamente, Miguel. Sí. En un 50%. 50, 40%. 40%. Una pasta. Una pasta, efectivamente, una pasta. Con lo cual, que yo creo que estamos aquí con unas alternativas tremendas. Así que, por favor, si alguien quiere preguntar, que lo haga, que levante la mano. Para que, en este caso, al azafato le dé el micrófono. Ánimo. Seguro que alguien tiene una pregunta. Por aquí. Espera para el micrófono, para que te oigan allá y aquí. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se tardaría en amortizar la instalación de un kit, teniendo en cuenta el ahorro, o planteándolo de otra manera, para que digamos que esa amortización pudiese ser factible en un año y medio, cuántos kilómetros tendría que hacer un vehículo para que digamos se pueda amortizar en un plazo razonable esa instalación? Vale. Con los precios que tenemos hoy, y hablo por las Islas Canarias, por los precios que tenemos hoy, un vehículo que haga 30.000 kilómetros o más al año amortizaría la instalación del kit en un año. Nosotros lo que hemos hecho para facilitar este cálculo
y no es que eso nos haya ocurrido a nosotros, ¿eh? Lo hemos copiado porque es muy fácil de hacer. En nuestra página web hay una sección dedicada al autogás. Dentro de esa sección hay lo que llamamos una calculadora de ahorro, donde cualquier persona interesada lo que solo tiene que introducir dos datos, que es cuántos kilómetros hace al año y cuánto consume su coche, que son los dos factores. Nosotros estamos cargando esa página con los precios que figuran en los postes de nuestras estaciones de servicio y con eso se obtiene. Es decir, yo le diría, básicamente, si usted hace más de 30.000 kilómetros al año, lo amortizará en un año. ¿Hablamos de un coche de gasolina? Siempre hablamos de un coche de gasolina. Siempre hablamos de un coche de gasolina, sí. Cuando comparamos el ahorro frente al vehículo diésel, nos referimos siempre a propietarios de vehículos diésel o de flotas de vehículos diésel que tienen en mente renovar su flota. Entonces, la idea es, antes de seguir con la idea del vehículo diésel, debería, al menos, considerar la posibilidad de utilizar GLP. Y aprovecho su pregunta porque que a lo mejor nos hemos centrado mucho en la transformación y un poco porque, dado que en FEMETE y en FEMEPA hay un colectivo muy importante de talleres que son susceptibles de convertirse en talleres transformadores, interesa mucho la transformación. Pero cada vez hay más fabricantes de vehículos que fabrican vehículos a GLP de serie, ¿no? Entonces, los dos vehículos que nosotros tenemos fuera, el Turismo es un Lancia de serie, no es un vehículo transformado. El Mercedes Sprinter sí, es un vehículo transformado. Hemos querido traer uno de cada. Ahora mismo, y aunque no se deban decir marcas, Pepe, con tu permiso, yo les diría Fiat, Dacia, Renault, Ford, Chrysler fabrican vehículos de serie a GLP. Opel fabrica vehículos de serie a GLP. Entonces, nosotros dentro de DISA queremos potenciar las dos cosas, los vehículos nuevos y los transformados. Hemos visto, o he visto que uno de los patrocinadores del Congreso es la Caixa, entonces aprovecho para anunciar que nosotros en DISA hemos firmado un convenio con FinConsum, que es el brazo financiero de la Caixa para el consumo minorista, donde hemos llegado a un acuerdo para que cualquier persona pueda acogerse a financiación facilitada por la Caixa para transformar su vehículo. Hemos intentado hacer un programa fácil por el cual, en función de la cantidad a financiar, que varía entre 1.500 o 2.000 euros, el cliente puede elegir entre pagar una cuota más baja durante más tiempo o una cuota más alta durante menos tiempo. Y hemos intentado calcular las cuotas en base a lo que alguien se ahorraría al mes si utilizase GLP. Sí, un momento. Isabel quería apostillar algo más. Muy rápido, nada más. Yo, es que como se llama la mesa alternativas, yo quería deciros que además del vehículo GLP tenéis la alternativa del vehículo eléctrico. Es que si no lo digo me muero. Entonces, lo siento, Miguel. Hay dos fuera. Pero dos fuera. De verdad que además estando en Canarias, cómo no, con una limitación de territorio, ¿no? Porque a veces se dice, ¿no?, del vehículo eléctrico que justamente lo que le impide pues el desarrollo más masivo es la autonomía, ¿no? Porque el vehículo convencional eléctrico hoy tiene del entorno de los 200 kilómetros de autonomía, salvo bueno, pues el Tesla, que tiene 480 nominales, pero claro, ya es un vehículo pues quizás de un precio pues más alto, ¿no? Tampoco tan caro, que estamos hablando ya en España de 57.000 euros y yo creo que muchos coches se venden de ese precio y no son tan eficientes. ¿Alguno ha conducido algún vehículo eléctrico de aquí de la sala? ¿Alguna vez? Sí, ¿verdad? Lo de Joker. Bueno, cuando habéis dejado el vehículo eléctrico en concesionario, lo habéis vuelto a vuestro vehículo convencional, ¿no habéis tenido la sensación de volver al pasado, volver a otra era? Bueno, pues de verdad os animo a que lo probéis. Yo creo que las marcas hoy están bastante por la labor de potenciar, porque esto es algo que realmente hay muchas dudas sobre ello, pero si lo pruebas te das cuenta de que es otra historia, ¿no? Y cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de un euro cada 100 kilómetros y estamos hablando de no ir a repostar ni gasolina ni gasoil
lo siento Miguel, ni gas, nunca más, porque llegas a tu casa y lo enchufas, igual que enchufas un iPhone. Y dentro de poco, con placas de inducción, podremos cargarlo incluso sin enchufar, posándolo simplemente en una placa en el suelo que se autorrecarga la batería, ¿no? Eso asocia a un coste de mantenimiento muy inferior, sin aceite, sin revisiones, cosa que también lógicamente genera un problema pues macroeconómico aún mayor, ¿no? Porque los talleres de los concesionarios dicen, bueno, y ahora, es que lo digo porque nosotros promovemos la venta y nos ha pasado de llevar un instalador nuestro a un concesionario Renault a por un Zoe, que es un 100% eléctrico, y ha salido con un Clio. Dices, pero a ver, si ibas convencido, ¿cómo puede ser que te hayan vendido un Clio, ¿no? Porque muchas veces las propias marcas, a nivel venta, ¿no?, en concesionario, pues a veces lógicamente les cuesta, porque es una tecnología muy nueva, es una forma de vender muy nueva, es un punto de inflexión en el desarrollo de este sector, pero yo creo estoy convencida, fuera de España es un estándar. En Europa, en Noruega, el coche más vendido es el Tesla. En España nos queda mucho, en Canarias yo creo que es un ejemplo, en la Isla del Hierro, por ejemplo, hay una flota bastante importante, ¿no? Nuestro primer vehículo eléctrico en Fenergia lo vendimos a un accionista aquí de Tenerife, ¿no?, y vinimos aquí a firmarlo. Yo creo que de verdad, lógicamente no es aún masivo, pero sí que es cierto que la infraestructura de recarga cada vez es más amplia y que si alguno tiene interés en información, en formarse, en enterarse, en ver, es un coche que lleva un cable y se enchufa en un punto de recarga que es un enchufe normalmente bastante, bastante sencillo, ¿no? Entonces, os animo a que por lo menos lo valoréis como alternativa. Muchas gracias, Isabel. Fidel. Bueno, la pregunta mía es para lo del gas. ¿Cómo tienen ustedes programado lo de los consumos, o sea, la toma de gas de los coches? Suponga que cambio yo la flota y me paso a gas. ¿En dónde reposto? Si usted cambia la flota, tiene dos opciones. Si donde tiene usted su flota hay espacio suficiente, nosotros le instalaremos un depósito y un surtidor para usted, con lo cual no tendrá que ir a ninguna estación de servicio a repostar. Si no hay sitio y tiene que ir a una estación de servicio a repostar, como dije, abriremos dentro de un mes, bueno, abrimos en mayo del año pasado en Las Palmas, en la estación del Sebadal, abriremos dentro de un mes aquí en la laguna, enfrente del hospital, en Ofra. Este año, ese señor que está ahí al fondo, que es Miguel Ángel Lara, levanta la mano para que todo el mundo te vea y sepa quién eres, se juega su trabajo a abrir dos más. Con lo cual, está muy presionado. Está muy presionado a abrir dos más. Bien es cierto, digámoslo en su beneficio, que las decisiones municipales no deben del DEL, ¿vale? Él no da las licencias. En fin, su trabajo es poder abrir este año en Ofra, en Candelaria y en Las Chafiras. Él busca encarecidamente un puesto en el norte de la isla, con lo cual, si alguno de ustedes conoce un gasolinero en el norte de la isla que quiera, pues dígaselo a Miguel Ángel que iremos encantados. Iremos a Fuerteventura y Lanzarote también. Y haremos otras dos más, quizá tres, en Gran Canaria. Eso le iba a decir, que se acuerde de nosotros, que tenemos tres polígonos industriales con mucha flota de camiones y de coches. Claro. Y tenemos que repostar. Yo, por ejemplo, de Arinaga no puedo mandar al Cebadal a repostar los camiones. Vale, pues eso. Nuestra intención es, en el polígono, si usted tiene sitio, montamos su surtidor para usted. Una de las estaciones que esperamos poder abrir es la que tenemos en la autopista del Sur, camino de a la altura de Vecindario, que tenemos ahora con bandera Shell. Pasado el aeropuerto. Sí, ese es el plan. Ese es el plan. Y luego, por confirmar lo que Isabel dice, nosotros dentro de la industria estamos convencidos que el autogás es un puente. Es decir, sin duda alguna, en algún momento del tiempo, los vehículos serán eléctricos. ¿Vale? El petróleo es finito, es una energía fósil, y el propano que utilizamos como autogás no deja de ser un combustible fósil, que se obtiene bien de la refinería o de los pozos de gas natural. El autogás es el puente que nos debe llevar de lo que utilizamos hoy al vehículo eléctrico. Sin duda. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Yo nací en el año 60. Y cuando iba al colegio en los años 60, siempre
recuerdo que cuando pensábamos en el colegio en el año 2000, nos imaginábamos que en el año 2000 los coches volarían. ¿Vale? Y no. Bueno, los coches eléctricos no digo yo que habrá ya que esperar tanto tiempo, pero siendo una alternativa que lo son, sin duda alguna, nosotros estamos convencidos que hasta que esa alternativa sea 100% viable, la mejor alternativa posible hoy es la autogás. Muchas gracias. Después, Vicente. Hola, buenos días. La pregunta es si, saber si las dos energías pueden convivir en el mismo vehículo y si ya existe. Me refiero al gas y a la eléctrica. Sí. Quiero decir, hoy por hoy, desde mi punto de vista, y es una opinión muy, muy personal, el vehículo perfecto para una ciudad es un híbrido. Es un híbrido con un motor de gasolina alimentado por autogás. Es decir, es un coche que, mientras funciona con el motor eléctrico, tiene cero emisiones. Cuando no funciona con el motor eléctrico, funciona con el carburante que menos emisiones produce. Totalmente. Ya la repera sería pues como el BMW i3, por ejemplo, que tiene un motor, que en este caso es gasolina, pero podría ser motor autogás, que es un grupo electrógeno que regenera para alimentar el motor eléctrico. O sea, en híbrido hay muchos tipos y ya, como digo, o sea, y sobre todo porque hay un efecto psicológico en el vehículo eléctrico que es lo que llaman el efecto reserva, que tienes, desde que sales de casa estás con la sensación de madre mía, me voy a quedar tirado en cualquier sitio, porque como ves que baja y no tienes mentalmente la posibilidad de encontrar una gasolinera, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a buscar y a encontrar puntos de recarga, entre otras cosas porque al menos en Madrid muchos de los que hay no están ahí muy bonitos, pero no tienen, o sea, no cargan. Entonces, pues la realidad un poco es que el tener un motor de respaldo, que le llaman, pues es muy útil, porque aunque nunca lo uses, está bien tenerlo. Porque dices, oye, si algún día me hace falta y lo tengo, y si además un día quiero hacer un viaje más largo, pues puedo recargar, bien sea GLP gasolina y sé que tengo 100 kilómetros de autonomía más, ¿no? Entonces, digamos que influyen las dos cosas. Vicente. Sí, buenos días. Después de oírles, yo creo que ya tenemos una primera conclusión de congreso, que es que en Canarias las empresas debemos remover ante las autoridades que tienen competencia cualquier obstáculo para que tengamos un suministro, una política energética más eficiente, ¿no? Yo no conocía los datos de Estados Unidos, me he quedado acojonado, me he quedado sorprendido de que la diferencia, me supongo que estás hablando de la media de Europa o que los precios de Estados Unidos en relación con los de españoles. No, la media europea con respecto a Estados Unidos. El caso español electricidad es más de dos veces la diferencia. Eso, en fin. Esto tiene que ver, la pregunta que quería haceros es que oímos hablar del déficit energético que tiene nuestro país. Pero una parte importante de ese déficit se origina en las islas. Nosotros, lo sabrán, nosotros no tenemos claro cuál es nuestra política energética. Esto no es un tema que podemos dejar en manos de los políticos solos. O sea, han sido incapaces de ponerse de acuerdo por distintas razones, algunas las conocemos y otras espero que las conozcamos en el futuro. Pero ¿qué hoja de ruta podíamos plantearnos para acabar con el déficit? Los datos que yo tengo, señores, es que en Canarias se tiran por esta mala política energética 1.000 millones de euros a la basura. Es decir, siendo tan caro como somos, todavía, a ver, el déficit energético se crea como consecuencia de la diferencia entre lo que cuesta producir y lo que cobramos. Es decir, somos carísimos y todavía tenemos un déficit energético de esta barbaridad. Y no sé si tú tienes algún dato actualizado respecto de Canarias. 1.000 millones de euros, en datos de hace 2 o 3 años. No, desgraciadamente, datos por comunidades autónomas no tengo, tengo el agregado, ¿no? Pero es que el problema, lo ha apuntado muy bien, el problema es que la aproximación, cuando hablamos de política energética, desgraciadamente es una aproximación política. Entonces, yo no sabía que la energía nuclear es de derechas o que la renovable es de izquierda. Esto, si fuera un debate puramente técnico, hubiésemos tenido un sistema muchísimo más sensato del que tenemos. Es más, estuve participando durante varios meses en la Comisión Mixta Congreso-Senado
sobre la comisión de equipo sobre energía. Y la verdad es que, hablando con sus señorías, pues bueno, había un cierto consenso para llegar a alcanzar lo que necesitamos absolutamente, que es un pacto de Estado. Curiosamente, como responsable en COE de la parte, en el Departamento de Economía, de la parte además de política energética, es la primera frase que siempre me borra todo el mundo. Pacto de Estado. Entonces, vamos a ver. ¿Es posible analizar con seriedad una política energética donde muchas inversiones son de muy largo plazo, cuando dentro de 3 o 4 años viene un señor y en vez de mirando ahora para Alicante no vamos a quedar mirando para Lisboa? ¿Quién va a invertir así? Es imposible. Es imposible. De todas formas, la estrategia que estoy planteando en nuestra casa es intentar hacer presión a través, primero, de la Patronal Europea de Business y GOP, donde también, como se ha dicho antes, el moderador de esta mesa, formo parte en representación de la delegación española de la posición empresarial española en Business Europe. Y Business Europe es un lobby muy importante en Bruselas. De que, ya que a nivel nacional no es posible marcar cierta cordura a algunas cosas, a ver si a través de directivas europeas o de posiciones europeas, aquí por fuerza lo conseguimos involucrar. Lo que pasa es que también es complicado, entre otras cosas, tenemos también un vecino, los franceses en concreto, que les interesa cierto statu quo como estará la cosa, ¿no? En fin, bueno, está viendo ahora con... La verdad es que de esta última comisión, del Consejo de Europa último, para España sí que ha habido una buena noticia, que ha sido lo de Ucrania, curiosamente, porque se han dado cuenta, hombre, que el gas, si solo nos viene por el tubo ruso que atraviesa Ucrania, igual Centro Europa tiene algún problemita. Entonces vamos a ver si, desarrollando la parte que venga desde África, pues interconectamos ya España con el resto de Europa. Entonces, a ver si nosotros somos lo suficientemente hábiles para no solo que sean interconexiones gasistas, sino también eléctricas, que es donde sobre todo los franceses es que no lo quieren oír hablar. Yo sí sé que, además, como fue mi jefe anterior dentro de CE, el secretario de Estado, Alberto Nadal, esto es un tema que ahora, antes no lo hacía, pero ahora en sus presentaciones, casi el punto crítico que está marcando es el tema de interconexión energética de España con el resto de Europa. Porque evita un montón de sobrecostes, como por ejemplo todo el backup. El backup quiere decir todas aquellas instalaciones del régimen ordinario, es decir, sobre todo centrales térmicas, que son las más flexibles para encender y apagar, aunque tiene un coste y se estropea mucho más rápido que si están funcionando en continuo. Porque, claro, el problema de las energías renovables es que si no hay aire y es de noche, pues no hay ni energía solar ni energía eólica. Y no puedes venir a tu casa, y ya no digo una instalación eléctrica que trabaje en continuo, que no haya aparatito y me quedo sin luz. Y eso tiene un coste, y un coste que no es pequeño, ¿eh? De hecho, estamos hablando de casi 1.000 millones, el backup de esto. En fin, y luego con otra peculiaridad, que es que, desgraciadamente, en España cuando más aire hace es por la noche, que es cuando es valle. Y como no estamos interconectados con Francia, tampoco podemos exportar, con lo cual hay que apantallarlas y no se puede aprovechar eso. Más otra curiosidad también, que bueno, ahí Canarias es un poco la excepción. Donde más parques eólicos hay en España, curiosamente, no es donde más sopla el aire. Qué raro, ¿no? ¿No sería más lógico poner más parques eólicos donde más aire hubiera? Pues usted ve en el mapa, no coincide precisamente donde más parques eólicos hay, donde más viento hace. Otra cosa curiosa, ¿no? En fin, se podría hacer muchas cosas. Yo lo que creo es que, de verdad, habría que quitar mucha ideología al debate energético y forzar por todos nuestros medios un pacto de Estado. Es mejor un pacto de Estado. Ya sé que no va a ser lo que todo el mundo quiera al 100%, pero el porcentaje tenga lo que cada uno queremos. Eso es mejor. Y saber que hay una seguridad temporal de que eso se va a mantener así, a estar dando bandazos, porque a mí nada me sirve que el gobierno diga: usted ponga lo que quiera, y sabe que vale 4 años y eso no va a ningún lado. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer, porque la energía es capital para la industria europea y española. Hola, soy Manuel Zendagorta. Yo, como veía que no habían datos de Canarias, les voy a aportar un pequeño dato. El coste variable de generación de un kilovatio hora medio en Canarias viene a ser cerca de 20 céntimos y el coste total se acerca a los 30. Esa diferencia, yo en mi casa estoy pagando 17 céntimos y una empresa pues estará pagando alrededor, en alta tensión, alrededor de 10 céntimos. Esa diferencia la compensa el Estado a Canarias. Es decir, nuestra debilidad energética es realmente, desde un punto de vista económico, muy importante. Independientemente, además, el déficit tarifario. El déficit tarifario es además de eso. Aquí se da la paradoja de que el coste reconocido a la compañía eléctrica, Endesa, son esos 20 céntimos del coste variable, y el coste subvencionado a la energía eólica,
pues pueden ser 6 o 7 céntimos. Y el coste subvencionado a las últimas plantas fotovoltaicas, nosotros tenemos una, nos pagan 13 céntimos. Es decir, se da la paradoja que los costes subvencionados son inferiores a los costes reconocidos. Con lo cual, realmente el ministro sí se ha dado cuenta, lo que pasa es que implementar esa política le cuesta mucho, sí se ha dado cuenta, ya le ha costado, que le interesa fomentar el uso de energías renovables por puramente reducir el coste. Eso no hay ni ideología ni nada, sencillamente porque son mucho más baratas. Y al punto, perdón, que yo llevo un año y medio conduciendo un coche eléctrico aquí en Tenerife. Y es verdad que es un coche que tiene una autonomía de 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cuál es? Un Fluence, un Renault Fluence. Tiene una autonomía de 120, 130 kilómetros, aunque en el catálogo te dice que 200, ¿no? Yo he conseguido dar la vuelta a la isla, pero pisando huevos, ¿no? Porque no había forma. Sin aire acondicionado. Sí, sí. Y he conseguido subir al Teide, pero por afición más que nada, ¿no? Realmente las autonomías son tan pequeñas que cuando sales de casa tienes que ir con la calculadora mental todo el día diciendo, podré ir, podré llegar, podré volver, ¿no? Porque las autonomías son muy pequeñas. Y por eso ahora, con un grupo de empresarios, estamos promocionando traer coches de Tesla, empresarios que quieren alquilar vehículos, porque los Teslas con 400 kilómetros de autonomía sí puedes alquilar ese coche en las islas, en cualquier isla, porque con 400 kilómetros no hay kilómetros suficientes como para dar dos vueltas a las islas, ¿no? Pero estos, los que están actualmente, no es posible ni alquilarlos. Porque tú no vas a alquilar un coche y que el turista o el que alquila el coche en la mitad del viaje se quede sin capacidad. Manuel Sendas Horta es el siguiente ponente y además es el gerente del ITER. El siguiente ponente que va a hablar además sobre estos temas y yo creo que es una eminencia y experto reconocido en energía en estas islas. ¿Quieren responder alguno a lo...? Sí, bueno, yo quería hacer un comentario. Es que precisamente... sugerir que no se vuelva a cometer el error que se ha cometido en el pasado en cuanto al desarrollo de las renovables. Es absolutamente necesario apoyar las renovables, entre otras cosas por autosuficiencia, porque ayuda a contribuir también a la contención de los gases de efecto invernadero, pero España ha cometido un error. Aunque hoy a día se puede decir que el mix energético español es equilibrado, la ruta que hemos seguido no ha sido la más sabia. Hemos hecho más que un desarrollo, un despliegue. Con tecnologías en el momento uno. Un dato, para que se hagan una idea. En el año 2007, un megavatio solar costaban aproximadamente 7 millones de euros. Hoy en día, 1 millón. Es decir, 7 veces menos. Estamos pagando el desarrollo tecnológico para el resto de Europa. El aprendizaje, la curva de aprendizaje la está aprendiendo gracias a nosotros. Es cierto que para pedir una tecnología hay que permitir que se desarrolle, pero con prudencia, no regar el país de la tecnología en el momento uno, porque sale carísimo. Hay que aprovechar e ir aumentando el desarrollo de las tecnologías conforme se van acercando al precio, van manteniendo un precio competitivo con el resto de otras tecnologías, que ese era el problema. Y en el tema del apoyo, las islas, por su tanto Baleares como Ceuta y Melilla, Canarias, por su condición geográfica, tienen un problema de sobrecoste en la generación eléctrica, de ahí lo que me refería antes al sistema eléctrico insular y extrapeninsular. ¿Pero qué pasa? Que en principio eran 1.800 millones de euros. Se han quedado en 900 y los otros 900, aunque el Papa dice que no existe, han quedado en el limbo. No se sabe qué va a pasar con ellos. O sea, se han dejado de financiar, pero no se sabe qué va a pasar. Si va a pasar a déficit, si sale de algún otro lado. De momento han desaparecido la mitad de ese coste. Ya veremos qué repercusión luego tiene sobre el sistema eléctrico. Catalina, por favor. Pasa el micrófono. Buenos días, soy Catalina Ruiz, Universidad de La Laguna. Solo comunicarles que el Gobierno de España ha puesto en marcha un grupo de expertos de evaluación en el tema energético. Yo formo parte de él, la primera reunión va a ser la próxima semana, el 4 de abril, y se va a hacer algo parecido a lo que ustedes ya conocen, que es el documento que han hecho los expertos de Hacienda sobre los costes fiscales. Entonces, creo que sí que es importante una reunión como la de hoy
y que sería muy importante, aunque en ese grupo de expertos hay empresarios, quiero decir que no solamente hay investigadores, hay empresarios, hay economistas, es decir, es un grupo formado. Es importante el que Canarias va a estar. Entonces, sí que es importante el que las islas pongan encima de la mesa esa problemática que viene justamente por nuestra situación geográfica, que muchas veces se olvida o no se tiene en cuenta. Es decir, entonces sí que sería bueno que de lo que se deduzca de estas jornadas se haga un resumen o algún tipo de documento para uso también en ese comité de expertos. Gracias, Catalina. Pues así lo trataremos. ¿Hago otra pregunta, por favor? Kiko. Buenos días. Me gustaría saber si el autogás, al adquirir un coche con autogás, ¿hay algún beneficio económico de impuestos? En este momento, que yo sepa, no. Existían, no solamente a nivel impositivo, existían subvenciones para la compra de vehículos o la transformación de vehículos. Pero que yo sepa en este momento, ni a nivel municipal como impuesto de matriculación, ni a nivel nacional a efectos de tráfico, existen subvenciones. Que yo sepa, y no soy un experto en el asunto, puede que las haya y yo no las conozca. En el eléctrico, sí. Bueno, en cuanto al eléctrico, en cuanto al... Por 100 kilómetros. Sí. Bueno, cada vez somos más. A mí me gustaría preguntarle en cuanto al eléctrico, ¿cuándo se podría comprar un coche eléctrico y que no se separe en la batería? Porque el coche eléctrico podría ser más caro que un coche diésel ahora mismo, en estos momentos. Que contamine menos, estamos de acuerdo. Pero al ciudadano, al que compra el vehículo eléctrico, le puede costar más un coche eléctrico que un coche diésel 1500 de 90 caballos, por ejemplo. ¿Crees que la batería tiene una vida útil, no? ¿Y que no, la batería nunca es del propietario. Por eso. Depende, la batería es de una empresa que se puede llamar Endesa, o una empresa que se puede llamar una financiera X. Eso no. A ver, depende del vehículo y el modo de comercialización. Hay compañías, como por ejemplo es el caso de Renault, que venden el vehículo y la batería la alquilan. Entonces realmente no es del propietario. Yo quiero comprar, por ejemplo, un Renault, me compro un Renault Fluence y la batería me cuesta a mí mensualmente cuota de 120 euros. Eso es. Esté enfermo o no esté enfermo, saque el coche o no saque el coche. Un diésel 1500 que me consume 4 o 5 litros, sé que si no salgo de mi casa no voy a tener ningún consumo. Lo que pasa que no son todos los coches eléctricos así. Ahí es, de hecho, es el único caso que de forma generalizada lo vende con una cuota de alquiler, pero si vas a cualquier otra marca... Hay algunas como Nissan que comercializan los dos modelos, o 100% venta o venta solo del vehículo y alquiler de la batería. Y otras como, por ejemplo, el i3 es venta completa. O por ejemplo, no sé, en este momento, cualquier otra marca que comercialice vehículo eléctrico lo venden en completo. O sea, depende, cada una de las marcas establece una estrategia diferente. Pero el hecho de alquilar la batería no es más que una garantía, porque muchos clientes dicen, a ver, si la batería pues con el tiempo se va agotando, ¿qué pasa? Porque es la parte, la pieza más cara del vehículo eléctrico. Entonces Renault dice, bueno, pues no te preocupes, yo te la alquilo y si hay algún problema yo te la repongo. Y es por eso que se paga ese alquiler. Sí, pero entonces hay que hablar. Entonces hay que hablar del vehículo eléctrico, los gastos que conlleva y que no es un coche ecológico totalmente. ¿De dónde se saca la electricidad para alimentar o nutrir a ese vehículo? Sí, bueno. Hay una contaminación por otra parte, ¿no? Entonces, porque estamos vendiendo un coche ecológico, un coche que no estoy de acuerdo que sea tan ecológico como lo dicen. No es limpio 100%, no es verdad. Evidentemente, sí. La energía viene de algunas fuentes fósiles. Depende del día, hay días si sopla mucho el viento, pues a lo mejor justo ese día la energía viene de renovables, no de eólicas. Pero es verdad que viene de un mix.
pero también es verdad que al final estamos hablando de alternativas y de comparar una con respecto a otra, ¿no? Entonces, si conduce uno un vehículo 100% gasolina, pues será más contaminante que si lo conduce híbrido, y ese al mismo tiempo será más contaminante que si lo conduce de autogás, y ese al mismo tiempo también más que si lo conduce eléctrico, ¿no? O sea, al final, evidentemente, el vehículo menos contaminante es el que no existe. O sea, uno se va dando un paseo y no contamina. Pero, claro, si quiere conducir un vehículo, al final, estamos evidentemente seguro que vamos a contaminar algo, pero en proporción intentamos ahorrar, ¿no? Tanto en consumo como en contaminación. Muy bien, comentar que hay una sala anexa que están también viendo todo este debate, todo este panel. Están en la sala, vamos, aquí al lado prácticamente. Bueno, que si quieren preguntar o decir o preguntar alguna cosa, lo pueden hacer a través del papel. Me estoy dirigiendo a ellos, no a ustedes. Ustedes están aquí y nos pasan el papel para acá. Vicente, por favor. Buenos días. Mi nombre es Vicente Rodríguez. Dos matizaciones o dos planteamientos globales. Primero, felicitaciones por el Congreso, me está pareciendo muy interesante. Pero vamos a ver, yo no entiendo de macroeconomía, lo que me parece ilógico que un país que tiene sol y tiene viento estemos como estemos. Pero eso es un razonamiento global, otra cosa son las inversiones. Pero lo que voy es, ¿no echan ustedes de menos esas campañas de concienciación colectiva que debería hacer pues los organismos oficiales y que no lo hacen, de autoconsumo, de energías renovables, eficiencia energética, etcétera, etcétera, que todos nos llenamos la boca en este tipo de congresos, pero que realmente después no se traslada a la sociedad? La sociedad no sabe de macroeconomía, ni sabe de regeneración, ni de, solo sabe, lo que decía Isabel, su recibo. Y yo pongo pues un ejemplo. Yo tengo cifrado que el consumo, por ejemplo, de un termoeléctrico puede ser al mes casi como mínimo el 10% del recibo, y no veo campañas de concienciación, por ejemplo, para que ese termo no esté las 24 horas, independientemente de las desconexiones, calentando el agua. Por ejemplo, lo dejo en el aire porque es un tema que tenemos en la asociación cifrado, en que como mínimo es el 10%, llega hasta el 15% y en algunos casos el 20%. Esas campañas de concienciación yo creo que harían mucho bien al colectivo, porque el ahorro energético será un ahorro colectivo. Gracias. Bueno, yo en esa línea creo que Francisco, que además puede quizás opinar, porque además ha habido recientemente un pequeño debate, ¿no?, sobre el asunto de campañas que se intentaban desde el gobierno de Canarias, que los instaladores eléctricos de alguna manera pues también querían expresar al respecto, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. De hecho, nosotros también, Vicente, consideramos que donde se podemos empezar a resolver este problema. Antes hablaba de la formación a nivel empresarial y ahora sería cuestión hablar de cultura. Me refiero a la cultura en que esas medidas, independientemente que lo hagan nuestros políticos, nosotros también tenemos una responsabilidad. Y en ese sentido la responsabilidad nos lleva a ver pues, más allá, y la solución la vemos en la educación. No sé si recordarán, hace como 15 o 20 años, que había en los colegios unos cursos de educación vial. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues nosotros estamos propiciando reuniones con la gente de la cultura, la familia de la cultura. Hasta ahora hemos contactado con lo que es FP, pero consideramos que tenemos que contactar con toda la familia de la cultura. Consideramos que se podría hacer algo similar. O sea, a partir de ciertas edades, en los colegios, hacer cursos ya no de aprovechamiento vial, sino de aprovechamiento de la energía. Empezar ya desde esa base. Después, subiendo un poco más arriba, pues a las FP, cuando hablaba antes de las herramientas que las empresas necesitaban, hay una que es fundamental, es la más fundamental, y es la formación. Pero no cabe duda que eso tiene un coste. Nosotros recibimos a los operarios ahora, o los que ya tenemos, y tenemos el nuevo mercado que hablábamos antes, y tenemos que gastar, invertir tiempo y dinero en formar a nuestra gente. Nosotros también pensamos que un ahorro sería de que esos chicos que salen de la FPO actualmente ya tienen una formación en el ámbito energético, con lo cual serían más fácil de integrar en nuestras empresas y a su vez pues más rentables para todos. No sé si te contesté, Vicente, pero el camino, yo creo que estoy contigo, es más que formación, que es una parte técnica, es educación. Independientemente que le exijamos a nuestros políticos vía campañas o vía de aporte
de soluciones en el contexto de la formación, de la educación. Buenos días. Yo tenía una pregunta para el señor Miguel de Disa. Yo represento una empresa que es el final de la cadena de los vehículos, ¿no? Es donde se inicia la venta. Nosotros pues desmontamos los vehículos al final de su vida útil. Y lo oí comentar que habrá una serie de una red de talleres que podrán estar incluidos en esta adaptación al gas. Pues desde aquí le brindo el apoyo por parte de FEMETE en que nos incluya en esa adaptación para el desmontaje en el momento de que esos vehículos lleguen al final de la vida útil y poder pues cerrar el ciclo, ¿no? Bueno, el vehículo no cambia nada, ¿eh? Es decir, el final de la vida útil del vehículo, sea de autogás o no, es el mismo, es prácticamente el mismo. O sea, no. Y yo no veo el final de la vida útil. Por lo tanto, es difícil responder, pero ahora en serio, es igual. El coche lo único que tiene es un depósito extra para el gas y una centralita y un vaporizador. No tiene más. Pero a la hora de desmontarlo, llevarlo a la chatarra, desguazarlo, reciclarlo, etcétera, es exactamente igual que un vehículo convencional, por decirlo así. ¿Y el tratamiento de ese gas en ese caso, por ejemplo, o la botella, el recipiente? Es propano. Es propano lo que tiene dentro. Es decir, es lo mismo que hacemos nosotros, si ustedes me lo permiten, con las bombonas que mandamos a chatarra. Es decir, el gas se extrae, el poco gas que no se puede extraer se quema y se inertiza el depósito y se manda a la chatarra. Sin más. Muchas gracias, Elio. Pasamos aquí. Buenos días. Una consulta. Tanto a derecha del moderador como a izquierda del moderador, se nos ha hablado, en este caso en el que me incluyo, a los pequeños empresarios, y apoyándome en lo que dice Kiko y lo que dice el compañero de detrás, se nos habla de eficiencia, de eficacia, pero para nosotros los pequeños empresarios que no entendemos ni de macro y en algunos casos ni de microeconomía, sino de pequeñita economía, se nos plantea tanto eficacia como eficiencia, invirtiendo, haciendo una inversión que no tenemos claro que vaya a estar rentabilizada nunca. O sea, se nos asegura, pero pasado un año o dos, se han dado casos, todos tenemos un conocido, una empresa en nuestro círculo, que no está de acuerdo con ese ahorro energético, por así decirlo. Todos sabemos, pues, o en el círculo en el que se mueva, la duda en el invertir no siempre se genera porque no estamos del todo convencidos de esa eficacia o eficiencia. O sea, un coche eléctrico puede ser eficaz, ¿sí? Te lleva y te trae, pero no es eficiente. Entonces, para un señor que tenga pues una empresa de transporte, le genera esa duda. Entonces, se habla del aspecto del calentador de agua, por ejemplo. Nosotros no vamos a estar nunca, o hasta ahora no se ha demostrado, que por cambiar un calentador de agua vayas a reducir la factura en 20 euros. A lo mejor lo reduces en uno, pero es que para ese calentador te tienes que gastar 50 más. No sé si a ambos lados de la mesa se han planteado ese tipo de cuestiones que son las terrenales, entre comillas. Si quieres, te contesto yo primero. A ver, yo creo que hay básicamente dos tipos de medidas que puedes tomar. Unas, efectivamente, van asociadas a una inversión, como es el cambio de luminarias, como es el capítulo vehículo eléctrico, que es más amplio que solo el vehículo, porque es la instalación de recarga, incluso inteligencia de gestión de cargas, y ciertamente has de invertir para luego recuperar esa inversión. Pero te pido un favor, o sea, empieza por las que quizás sean primera aproximación, menos impacto en el ahorro, pero que no requieren inversión. Como hablaba antes, analiza tu factura, mira a ver dónde consumes y dónde no. Empieza realmente a optimizar esa potencia. Mira a ver si tienes un equipo de compensación de reactiva y resulta que no te está compensando nada y sigues pagando por exceso. Es que lo que estoy diciendo, que parece una obviedad, es que yo lo he visto en muchas instalaciones. No, yo, por ejemplo, le pongo el caso, ¿no? Nosotros tenemos un taller, ¿no? Se nos vende la idea de monten elevadores hidráulicos, por ejemplo, porque gastan menos electricidad. Bueno, pues llega el momento que tienes que renovar y lo pones.
pero tú comparas la factura de electricidad y no se ha visto reflejado ese cambio. Claro. Se nos está vendiendo ahora, por ejemplo, vamos a cambiar las luminarias y poner LED. Pero ya yo tengo compañeros que lo han hecho, que a lo mejor se han gastado una auténtica fortuna y ven la reducción en 2 euros. Claro. Pero por es eso que lo amortiza, sí, claro, en 20 años. No, o nunca. Nunca. O peor, porque realmente a veces pasa, ¿no? Y ¿qué está es lo que pasando? Realmente, en el caso de un taller, en el caso de una ferretería, en el caso de millones de cosas, sí lo ves. O sea, si como reducción cuenta que bajas 1 euro, claro, ha sido eficiente. Has bajado 1 euro, pero no ha sido eficaz. Te has gastado a lo mejor 5.000 euros. A eso es lo que me refería yo. Yo creo que aquí la clave también es en quién confías, ¿no? O sea, lo que está claro es que la magia en este sector no existe, los márgenes en la comercialización son mínimos, son muy pequeñitos. 1 euro en electricidad es mucho. O sea, a lo mejor en otros negocios no, pero ahorrar 10 euros al año de verdad es mucho. Pero también es verdad que las inversiones que muchas veces se pide hacer también son amplias. Entonces, yo desde el punto de vista del comercializador al que represento, lo que sí que te pido el favor de que busques a alguien de confianza. Pero igual que haces para todo lo demás, un poco lo que hablaba antes, búscate un asesor energético que no solamente te venda los LED, sino que te garantice y que realmente te diga, no, mira, estos los he instalado ya 100 veces y tengo estos ahorros. Porque es que lo que tú dices de instalar un elevador o instalado un termo y luego he visto que no he ahorrado, es que mucha gente instala el elevador y el termo y luego ni mira, y eso es la mayoría de las veces. Y te digo, te digo algunos ejemplos que me da esta vergüenza, ¿no? De tener una batería de condensadores para compensar un exceso reactiva y seguir pagando el exceso durante 3 años sin haberlo visto. Dices, pero si tienes aquí un equipo, ya, es que vino alguien de no sé dónde, lo instaló y nunca más se supo. Bueno, pues por eso un poco, yo creo que el modelo que yo os proponía de búscate un asesor, pero porque es eso, es gestión por confianza y es para toda la vida. Es alguien a quien puedes llamar cuando tengas un problema y que realmente te va a verificar lo que te está haciendo y sabe de lo que está hablando porque es su día a día. Entonces, que evidentemente no todas las opciones de eficiencia energética son válidas para todos. No todos vais a comprar esta tarde o mañana un vehículo eléctrico ni un autogás, pero alguno a lo mejor, pues oye, de repente... eléctrico no. Pero lo que quiero decir que seguramente no todos, pero bueno, al menos sabes que existe la alternativa y a lo mejor esa es una opción para más adelante. Pero lo que sí que está claro es que al menos esa parte que está en vuestra mano y que realmente hoy en día invertir es mucho más complejo que hace 10 años cuando sobraban los dineros por todos los lados. Ahora tienes que elegir muy bien dónde metes lo poquito que tienes, porque tienes que saber que realmente te va a recompensar. Entonces, búscate a alguien de confianza, alguien de quien te fíes, y en nuestro caso, pues un asesor energético. Yo creo que ¿no? Bueno, entre Miguel y Isabel va a ser una relación de amistad duradera, seguro, pero Francisco quiere contestar. Bueno, yo en principio lo que considero de que el menos culpable aquí es el ejemplo que tú pones y los compañeros que sufran ese ejemplo, son los menos culpables. Lo que nosotros desde el ámbito de la Asociación de Instaladores, lo que sí llevamos tiempo proponiendo y promoviendo es pues tener un criterio conjunto y un reconocimiento a través de un certificado en el cual diga que las empresas que están con nosotros tengan unos canos y cumplan unos valores éticos y profesionales. Dicho esto, te diría que en esa vía el asesor energético, como comenta nuestra compañera Isabel, va a ser el que va a estar al lado tuyo y va a ser el que te va a decir, mira, no te es rentable invertir 3.000 euros para que cambies todas las bombillas ahora porque no las amortizas nunca, pero sí, vamos a tener un plan. Y la próxima que se te funda, esa sí la vas a sustituir. O sea, desde el blanco, en el mundo de ahorro energético, entre el blanco y el negro, tenemos que reconocer que hay tonos grises. Lo interesante, lo inteligente y lo profesional es reconocerlo, plantearlo como positivo ante nuestros clientes. Eso no cabe duda de que la gente que tenemos, tanto por los compromisos que hemos tenido con Las Palmas como con Tenerife, vamos a formar y a potenciar que nuestras empresas, las asociadas, pues tengan ese sello de calidad que respondan realmente ante el cliente a sus necesidades, no con vistas económicas, que también las hay, pero si van en el camino que tú, tus compañeros y los hechos que tú denuncias son ciertos, te darán de comer un día. El daño que estás haciendo a todo el mundo del ahorro energético y del mercado energético y del comercio, que es notorio. Desde las asociaciones tenemos la responsabilidad
de dar al público el hecho de que hay gente que responde en ese sentido y que si por H o por B se equivocan, van a ser conscientes, consecuentes con su error. Por eso digo que está bien que denuncie los hechos que están sucediendo, pero también desde la asociación te digo que nosotros estamos haciendo una labor increíble para tener un listado de empresas homologadas, certificadas, en las cuales se puedan acudir a ellas e incluso responderles si los resultados no son los que se pactan. Rodolfo. Sí, quería matizar. Bueno, coincidir con lo que han dicho, que es básicamente un problema de que se ha introducido bastante gente, entre comillas, hablando piratas, que han hecho mucho daño al sector. Entonces, primera recomendación, y aunque sea hacer proletismo empresarial, hay organizaciones empresariales como la que presente, otras a nivel nacional, como a mi UNESCO, que te pueden garantizar gente seria. Pero es que además, no es solo que te digan, oiga, que a usted le voy a rebajar tanto, sino te preguntan, ¿cuál es tu factura? Y yo, a partir de ahora la pago, y vas a pagar en tu nombre esto, y yo corro con los gastos. Lo que pasa es que te obligan a estar con ellos durante un tiempo, pero te garantizan un precio y es inferior al que tú estás pagando. Se produce un ahorro. Y ahí sí que no te pueden engañar, porque si no, se engañan ellos mismos. O sea, ya no es que digo, oye, te vendo esto y con esto vas a pagar dos menos. No, es que yo voy a pagar por ti la factura. Entonces, si no lo consigo, yo, empresa, soy la que salgo perdiendo. Y esto también lo hay, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo que es sobre todo importante es acudir a gente que hay de confianza. Porque efectivamente, como si puede ser un médico que no tenga el título y te hace una veriza, oiga, toda la medicina es una porquería, ¿no? Es que usted no ha ido al que tenía que haber ido. Y tampoco es que haya, se dé una patada y salgan 350.000 que lo sepan hacer bien, que no hay tanto. Y que en el mercado energético español, para que os hagáis idea, hay unas 200 y pico compañías comercializadoras. Y seguramente en vuestra mente tendréis, aquí en Canarias iba a decir una o ninguna, iba a decir 4 o 5 en España, pues no. Hay más. Entonces hay muchas alternativas y realmente hay que buscar asesoramiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Demetrio? ¿No? No, está apagado, creo, ¿eh? Se oye poco. ¿No tiene ningún botón? Un momento, fallo técnico. Cerrar sobre la marcha. Más que nada es que necesitamos que sea por el micrófono de Metro, porque si no, no se escucha en la otra sala. Y es importantísimo que también la gente de ella escuche. Ya llega otro micrófono. ¿Hola? Ahora sí. A separarlo un poco ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta va por la siguiente. Hará como cosa de 3 años hice un curso de placas solares. Y porque iba a salir el tema del balance neto. Entonces, la pregunta es, ¿alguien, como hay tantos expertos aquí dentro, alguien me podría explicar por qué motivo no ha salido el tema del balance neto? Yo si pudiera explicártelo no estaría aquí, estaría, no sé, en las Bahamas. Hay una pregunta difícil. Yo me alegro que me hagas esa pregunta. Quizás tú lo sabes. Dale el micrófono que Manolo lo sabe. No te puedo responder. Y un abrazo, Demetrio. El micrófono y un abrazo. Vamos a ver, hay una respuesta muy sencilla. En todos los consejos de administración de las compañías eléctricas hay 2 o 3 exministros o expresidentes del gobierno que están ahí. ¿Qué ha pasado con el balance neto? El balance neto, digamos, el coste de la energía fotovoltaica es tan bajo y tan peligroso para la referencia de coste de la compañía eléctrica que las compañías eléctricas han forzado al ministerio a deshacer la posibilidad del balance neto. El balance neto y el balance instantáneo, todo. Han puesto el impuesto, el pseudoimpuesto de pagar las... El viaje de respaldo. Los peajes, los peajes. Es decir, el caso del autoconsumo, pues todo el mundo yo creo que lo ha entendido mucha gente. Realmente cuando salió eso, el pago de peajes lo entendió todo el mundo, que era una cosa bastante absurda. El equivalente es a que tú plantes en tu huerto un par de tomates y te hagan pagar el 50% de los tomates que te vas a comer tú, los tengas que pagar. Y es más, en el balance neto te exigen
no ha salido todavía, es un borrador, pero te exigen que estés puesto en un registro. Es decir, han visto la posibilidad que decir, bueno, como yo no voy a gastar energía, yo lo que voy a hacer es reducir mi consumo de energía, no tienen forma de controlarlo. Dice, ¿cómo voy a controlar si alguien se pone un panel fotovoltaico en su casa? Dice, bueno, pues obligo a que haya un registro. Y el que no esté en ese registro, lo puedo poner una multa de hasta 30 millones de euros, por si acaso hay algún listo que no se mete en el registro. Es decir, ha sido un ataque directo del poder de las compañías eléctricas, que realmente es muy peligroso. Cuando tú eres capaz de producir un kilovatio hora fotovoltaico a 10 céntimos de coste real y estás pagando 17 céntimos. Es realmente un problema muy grave. Y la forma de solucionarlo ha sido imponer un peaje de 7 céntimos al que quiera ponerse una fotovoltaica en su casa. O sea, realmente la contestación es esa. Lo bueno que tenía es que generaba empleo, porque todos los helicópteros que están parados tenían que estar mirando dónde hay paneles fotovoltaicos para empezar a sancionar. Sí. Bueno, no, vamos a ver, va en contra de un montón de recomendaciones de la Unión Europea. 30 millones por incumplimiento, imagínate. Del autoconsumo. Se reducen los costes de distribución, porque realmente yo consumo, o aunque consuma mi vecino, los costes de distribución y las pérdidas de distribución se reducen. Es decir, tiene toda una serie de ventajas. Es tan potente eso que lo han prohibido, ¿no? ¿Y quién lo ha prohibido? Pues quién lo ha podido prohibir. Ha sido el Ministerio, pero ¿por recomendación de quién? Pues... Bueno, estamos acabando ya con nuestra... Es que estamos acabando. Prácticamente queda... No queda. Me dicen que no queda. Que está Juan Carlos por aquí, que es el que corta todo. Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante. También quiero agradecer, aparte de la gente que está aquí, está Confemetal, está el presidente de Confemetal, el secretario general de Confemetal, que han venido. Yo creo que gracias por haber venido, para nosotros es muy importante. Gente de Galicia también, de la patronal de Galicia, que también están con nosotros. Gente de Madrid, está aquí José Miguel, la patronal de Madrid del Metal. José María, muchas gracias por haber venido. Yo creo que FEMETA y FEMEPA están muy orgullosos de que ustedes estén aquí. Para nosotros es muy importante. Este señor se levantó a las 4 de la mañana, aquí donde lo ven. Tiene que coger un avión dentro de un ratito y volver a Madrid. La verdad es que, Rodolfo, has hecho un esfuerzo enorme. Yo agradezco un... Lo que siento no haber perdido más. Fallarlo a mi secretaria, porque a mi secretaria le pregunté si quería que le llevara algo y dije, pues tráeme sol. Y yo de momento no me he ido y no hay sol hoy. O sea, yo no me lo he llevado. Bueno, pero si tu secretaria fuma, le puedes comprar tabaco en el aeropuerto, que sigue siendo más barato. Esa es tu mujer. Pues si te llevas el sol, cuando vayas a embarcar, decláralo, porque te van a cobrar, ¿eh? Francisco, también agradecerle su asistencia. La verdad que ha sido una labor tremenda la que he hecho, y el hombre también un esfuerzo por haber estado aquí, asignante como siempre, apoyando por la asociación, por los instaladores, por FEMETE, por todos. Isabel, ¿qué decir contigo? Yo creo que tú eres más tinerfeña ya que madrileña, porque pasa aquí mucho tiempo, siempre está con nosotros, además de una persona tremendamente inteligente y con un luchador tremendo. Están haciendo una labor tremenda con FENI Energía, a través de todos los instaladores en toda España. Yo creo que es la de las pocas empresas que aumenta la facturación al año, de las pocas empresas que contrata personal. Yo creo que bueno, es impresionante. Miguel, yo sencillamente decir una cosa. Hay un reto enorme, y ahí tienes a Clemente Mamposo, que por fin lo vas a conocer. Es el presidente de la Asociación de Talleres de Tenerife. Y Pepe está en la sala de ayer. Yo creo que con los talleres de Tenerife y los talleres de Las Palmas se abre un modelo de negocio muy interesante, yo creo que muy interesante. Sería muy bueno crear un convenio en el cual procedamos al tema de la formación, a que yo me imagino que tú ya en mente, porque te conozco, tienes ya más o menos desarrollado todo, en el cual se acrediten los talleres para poder hacer el cambio en los coches. Yo creo que se abre un modelo de negocio muy interesante, y agradecer especialmente la apuesta que ha hecho DISA por este congreso, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Agradecer, porque ha sido una apuesta desde el principio interesante en todos los aspectos, y yo creo que para nosotros es un honor que esta empresa señera en Canarias esté apoyando a FEMETA y a FEMEPA en este congreso. Así que muchas gracias, y Manolo, te toca. Ahora ya Juan Carlos te dará el paso, ¿eh?